One second. Como estamos, espera un momento la exposición, lo ponemos un poco más así, más iluminado. Y bueno, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un vídeo así super random, un vídeo cortito de cómo podéis tener tres estilos de pelo, bueno, tres estilos, tres peinados que os podéis hacer con pelo largo, bueno, largo, medio, así, o sea que vamos a darle. Pero antes de eso, he subido blog hace poco de Copenhague, o sea que echadle un ojo, os dejaré tarjetita aquí. Y ahora sí que sí, vamos a ver con el vídeo. Me acabo esto y ya, con calma. Ahora sí que sí, vamos a darle con el vídeo. Os enseñaré los tres peinados así que se podría hacer, que quedaría guay teniendo el pelo más o menos larguillo, más o menos hasta la altura de la nariz o un poco más. Pero bueno, dentro vídeo. Y bueno, el primer peinado es este, el slip back, que es básicamente echarse el pelo hacia atrás. Y como veis, es un peinado así muy clásico. Y la verdad es que queda de puta madre. Es el peinado que más llevo. Como veis, bueno, no sé cómo lo tengo en la parte de atrás porque lo he dejado crecer un poquillo, pero yep, este sería el primer peinado, el slip back. Y bueno, para el segundo peinado necesitamos la gomita y es el fucking moño, el man bun, o como se llame eso. Básicamente es hacerte el moño y si eso puede hacer un poco así, dejar un poco aquí el pelo colgado, que queda guay, ¿sabes? Le da como un toque de... no, pero es como que le da un poco de estilo, ¿sabes? Y así que no sea tan solo el moño para atrás y ya está, ¿sabes? Pero bueno, este sería el segundo peinado, el moño. Pero eso sí, el moño os aconsejaría hacerlo en plan un poco más aquí, la parte trasera, para que se vea como la forma esta, ¿sabes? Y no esto que mucha gente lo hace, que creo, personalmente creo que queda como el fucking culo. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera con su vida. Pero es básicamente así, rollo cebolleta y Dios. Hostia puta, no. Pero vamos, el caso es que queda muy cutre. Y yo creo que la clave es eso, hacer el moño, no aquí, justo, sino que un poco más hacia atrás, ¿sabes? Para que se vea como la forma más redondeada de la cabeza. Y bueno, pasamos con el peinado número 3, y sería la de dejar el pelo así un poco rollo K-popper, no, un poco así, no sé si lo llaman el peinado así, el libro abierto o como se llame, pero básicamente es partir aquí el pelo aquí por la mitad. Uf, así no salgáis a la calle porque haríais el ridículo. Pero a ver, debería de echarme otro producto. Yo pomada en la cabeza y no es el producto ideal para este tipo de peinado. Lo suyo sería un poco más de, no sé si arcilla o de estas de textura, para darle un poco más de volumen al peinado. Pero el caso es que este tipo de peinado nunca me sale bien. Joder, parezco John Wick. Holy shit. No, fuck. A ver, me estoy peinando con la pantalla de la cámara, o sea que si el peinado es culo, tengo la excusa. A ver, este tipo de peinado lo suyo hacerlo con secadora. Mira, esto es una variante. Esta es una variante del peinado este, del slip back. Y básicamente se echa un poco lo que es el pelo hacia un lado, así, y le da otro rollo, ¿sabes? Ahí con... Que la verdad no queda mal. Así,
esta es una variante. Y creo que para el peinado que os digo, el del libro abierto o así más rollo K-popers, tendría que mojarme el pelo. Dame un segundito y ahora vuelvo. Voy. Y bueno, más o menos es un peinado así. Este sería el peinado número 3, que es el peinado que menos llevo porque me sale como el culo, no me queda bien, pero bueno, depende, a veces digo, hostia, queda guay con el pelo así más efecto mojado. Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea de cómo sería el peinado, más o menos, el rollo John Wick. Y bueno, estos serían los tres peinados. Obviamente con esos tres estilos puedo hacer variaciones de cada uno. Y yo creo que la clave fundamental para estos tres peinados, para conseguir en plan poder tener esos tres peinados, es el corte de pelo. Ya que dejarlo la longitud yo creo que es importantísimo, para el moño sobre todo. Por lo menos tiene que llegar hasta la boca. Casi, mira, la nariz llegando casi hasta la boca, para que pueda en plan hacer el moño bien en la parte de aquí de atrás. El fade yo creo que más o menos hasta la mitad, no subirlo hasta aquí ni de coña, no raparlo hasta arriba del todo, sino que os lo dejáis más o menos hasta la mitad de la cabeza. Y yo por lo general pido que me lo dejen aquí al cero y luego que hagan ahí un fade, un degradado, y vaya subiendo poco a poco, ¿sabes? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo super random, la verdad. Era... Y simplemente es para guiaros un poco de los peinados que os podéis hacer si tenéis el pelo así más o menos larguillo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, estoy siendo más consistente en el canal. Y como os dije, cada semana nuevo vídeo, o sea que suscribiros, dejaros un me gusta, darle a la campanita, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Peace.